feliz año nuevo a los que no me había tocado saludarlos. Espero que sea un año lleno de bendiciones para ustedes. Y dejen compartirles tantito cómo fue que a mí me tocó recibir el año nuevo. Pues en esta capilla me tocó celebrarlo y estaba preparándome para la misa de gallo de las 9 de la noche. Y antes me salí a reflexionar un poquito al parque que está aquí afuera del templo. Y pues ahí entre que andaba meditando y tristeando, me encuentro con un hermano que estaba acostado en una banca. Y me dije, mira, en plena noche de Año Nuevo, cuando todo el mundo está con su familia, donde todos están felices, este hermano va a pasar la noche en una banca. De modo que me acerqué a él, le pregunté cómo se llamaba, qué andaba haciendo ahí, y pues que sí, que ya llevaba varias noches durmiendo en el parque porque había tenido problemas en su casa y no podía regresar por el momento. Total que, bueno, de esas veces que me animo, no me animo. Yo tenía sobradas invitaciones para ir a pasar el año nuevo, pero dije, bueno, vamos haciendo algo diferente. Así que le dije, hermano, te invito a misa y después de misa vamos a pasar juntos el año nuevo. Te invito a mi casa. Pues bueno, no tuve que rogarle mucho, aceptó, celebramos la misa de Año Nuevo y luego me lo llevé a mi casa con todos los riesgos que aquello podía implicar, pero elegí confiar, elegí ver a Cristo en esa persona y bueno, le di oportunidad de que se bañara, le serví de cenar, le dejé que se durmiera, que pasara la noche allí. Y bueno, fue el primer año nuevo que hago esto y creo que fue una estupenda forma de empezar el año. Pero hoy que el Evangelio nos habla de cuando Juan el Bautista señaló a Jesús diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que hemos adoptado en la misa y que le añadimos, dichosos los invitados a la cena del Señor. Me pongo a pensar, este hermano debió haberse sentido dichoso de haber sido invitado a la cena, a la humilde cena que le pude preparar, que pudo bañarse después de no sé cuánto tiempo sin poderlo hacer, y poder dormir en cama, poder descansar, reconfortarse y a la mañana siguiente seguir su camino, pero dichoso porque no tuvo que buscarlo, no tuvo que estarse humillando, tocando puertas y viendo malas caras, sino que hubo alguien que llegó y por su iniciativa le permitió pasar una noche de Año Nuevo con dignidad. Y esto me hace pensar en por qué somos nosotros dichosos también al ser invitados a la cena del Señor. Porque también con Él, Él es quien toma la iniciativa. Mirando que somos pecadores, Él es el que se inclina hacia nosotros. Esta persona que me encontré en el parque, sí, no había tenido una vida fácil. Había estado en la cárcel, había sido asaltante, tenía muchos tatuajes en el cuerpo, recuerdos de un pasado tormentoso, no estaba en una situación fácil en ese momento. Pero lo hermoso de esto es que así nos agarra el Señor. En nuestro peor momento, cuando más indignos nos sentimos, cuando más lo necesitamos, no cuando más lo merecemos, allí es donde el Señor nos pilla y nos toma para sí. Nos invita a su casa y nos purifica. Así como este hermano se bañó en mi casa, también Él nos limpia de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestra vergüenza, de nuestra culpa. Nos ayuda a sentirnos más ligeros, como aquel que tiene semanas sin bañarse y se baña, ¡ay!, se siente como vuelto a nacer. También cuando somos invitados a su banquete, del mismo modo podemos sentir cómo su gracia nos regenera, nos purifica. Nos sienta a su mesa y Él mismo es quien nos sirve a la mesa. Y más aún, Él mismo es quien se nos da como alimento. Y en Él podemos descansar, en aquel que dijo, vengan a mí todos los que están cansados, fatigados, agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Este pequeño gesto que tuve la oportunidad de hacer, ahora me hace pensar en el contenido de las palabras, dichosos los invitados al banquete del Señor. Esa gracia tan enorme tú puedes experimentarla cada misa que participas. Que no te pase desapercibido ese gesto,
cuando te digan, este es el Cordero de Dios, contempla aquel que por amor a ti se hizo como manso cordero llevado al matadero. Contempla así la hostia fraccionada, signo de su pasión, de su sangre derramada en sustitución por la nuestra. Mírala y llénate de admiración, de amor, de gratitud, porque Él, mirando nuestra indigencia, se ha compadecido de nosotros, nos ha limpiado, alimentado y descansado. Que hoy el Señor te acompañe donde quiera que vayas y que su santo nombre te haga caer de rodillas, no de humillación, sino de amor y gratitud hacia Él. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.